sale. Sabemos que no están usted, su familia está por parte de la federación, pero debe de hacer algo. Sí, 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 yo lo sé, como dicen por ahí, echan la pelotita. Trabajar en conjunto, gobernador, de verdad, en serio, se lo digo de corazón. San Luis Potosí hoy está bañado en sangre, y no hablo de los carteles ni de las cabezas que dejan tiradas ni porciones de ese tipo. No queremos eso, porque eso no nos afecta a nosotros. Queremos el robo transeúnte, salir con seguridad, poder utilizar el celular sin el miedo a que nos lo quiten. Haga algo, ¿sí? Le voy a dar mi tarjeta. Por favor, tome en cuenta lo que le estoy diciendo. Hablo por los ciudadanos, porque hoy en día los ciudadanos no hablan, se quedan callados. Yo estoy hasta la madre de todo eso. Con todo respeto, ¿sí? Lo dejo que siga su día. Y que esté bien. Y no, y búsqueme. Estoy a sus órdenes. Hablo por todos los potosinos. ¿Sí? Porque ahí hay un... Porque el secretario de Seguridad Pública se la pasa diciendo que él ya tiene estrategias de seguridad. No es cierto, ¿cuáles estrategias? No hay estrategias para combatir un asaltante de quinta. O sea, no le estamos pidiendo que se lleve a los jefes de los carteles. ¿Sí? Pero que tiene, porque si no nada más se le van a pasar. Estamos en investigación, estamos trabajando en ello. Miren, tantas cámaras que no pueden dar con un ladrón. Que le duela. Yo tengo familia.